¿Se siente frustrado con su español? Te convido a conocer mi curso Español 21. Link en la descripción del video. ¿Cómo você diría en español la siguiente expresión? De jeito nenhum. Muy fácil. Você va a decir así. De ninguna manera. Otra vez. De ninguna manera. Repítelo con más fuerza. De ninguna manera. Muy bien. Anota esa frase que es muy importante. Para más dicas como esa, curte el video y me sigue. Ele ficou vermelho de vergonha. Ele ficou vermelho de vergonha. Como dizer isso em espanhol? Muito fácil. Ele se puso rojo de vergüenza. Outra vez. Ele se puso rojo de vergüenza. Anota essa frase. Cego, ficou surdo e ficou mudo. Como dizer isso em espanhol? Muito fácil. Ele se quedou ciego, se quedou sordo e se quedou mudo. Anótalo. Imagina a seguinte situação. Você está no supermercado, está no caixa e você precisa de uma sacola. Como que você pede uma sacola em espanhol? Muito fácil. Você vai pedir assim. Deme una bolsa. Outra vez. Deme una bolsa. Porque a palavra bolsa significa sacola. Para mais dicas como essa, curte o vídeo e me segue. Como diria em espanhol a seguinte frase? Tudo está sob controle. Muito fácil. Vou dizer assim. Todo está bajo control. Mucho cuidado con la pronunciación. Otra vez. Todo está bajo control. Repítelo una vez más. Todo está bajo control. Para más dicas como esa, curte el video y me sigue. Observa la siguiente frase. Arréglate que ya vamos a salir. Otra vez. Arréglate que ya vamos a salir. Significa, se arrume, que a gente ya va a salir. Anota la frase. Para más dicas como esa, curte el video y me sigue. ¿Cómo você diría en español la siguiente frase? Tengo que preencher esa ficha con los meus dados. Muy fácil. Você va a decir así. Tengo que rellenar. Cuidado con esa palabra. Cuidado con ese verbo. El verbo rellenar. Tengo que rellenar esa ficha con mis datos. Tengo que rellenar esa ficha con mis datos. Repítelo. Tengo que rellenar esa ficha con mis datos. Para más dicas como esa, curte el video y me sigue. ¿Cómo você diría en español? A aula fue muy buena. A aula fue muy buena. Você tiene que decir así. La clase fue muy buena. La clase fue muy buena. Porque en español aula se dice clase. Por ejemplo, clases de matemáticas, clases de inglés, clases de español. Y la palabra aula, mucho cuidado, esta palabra también existe en español, pero significa el espacio físico, la sala de aula. ¿Cómo você diría en español la siguiente frase? Tengo las mis dudas. Tengo las mis dudas. Muy fácil, você va a decir así. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Anota la frase. Para más dicas como esa, curte el video y me sigue. ¿Cómo diría en español la siguiente frase? Eso fue una bendición. Eso fue una bendición. Muy fácil. Você va a decir así. Eso fue una bendición. Otra vez. Eso fue una bendición. Anótalo. Atención con la siguiente frase. María le pegó a su hijo en la puerta de la escuela. María le pegó a su hijo en la puerta de la escuela. ¿Qué fez a María? A María bateu no filho na porta da escola. Pegar significa bater. Mucho cuidado con eso, ¿está bien? Anota la frase para que no te olvides. Para más dicas como esa, curte el video y me sigue. Mira la siguiente frase. Ana perdió 5 kilos con la dieta del berro. Ana perdió 5 kilos con la dieta del berro. Yo te pregunto, ¿cómo Ana perdió 5 kilos? Haciendo la dieta del berro. Pero cuidado, Ana no perdió 5 kilos gritando. Ana perdió 5 kilos haciendo la dieta del agrión. Berro en español es agrión. Anota la frase. ¿Cómo decir en español? María escorregó y quebró el brazo. María escorregó y quebró el brazo. Yo voy a decir así. María se resbaló.
y se rompió el brazo. Otra vez, María se resbaló y se rompió el brazo. Dilo con más naturalidad. María se resbaló y se rompió el brazo. Anota la frase. Para más chicas como esa, curte el video y me sigue. Aprender español no tiene nada a ver con a su edad, con a su inteligencia o con o seu conhecimento prévio. Aprender espanhol tem a ver com método. Conheça meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo. Em português, quando tu queres restar importância a algo, tu dizes fazer o quê? Ou quando tu queres dizer que uma situação não tem solução, não tem remédio, tu também dizes fazer o quê? Em espanhol, como eu diria isso? Em espanhol se diz assim, ni modo. Entonces, siempre que tú quieras decir hacer o qué en ese sentido, tú tienes que utilizar la expresión ni modo. Para más chicas como esa, curte el video y me sigue. Fala logo. ¿Cómo decir eso en español? Fala logo. Cuando la persona está enrolando y no quiere decir lo que tiene que decir, você va a decir así. Dilo ya. Otra vez. Dilo ya. Una vez más, repítelo. Dilo ya. Fala logo. Mira cómo se lee este correo electrónico. Se lee brasil-bajo-españa@gmail.com. españa-brasil@gmail.com. ¿Cómo decir en español la expresión alma gemela? En español se dice así, alma gemela. Mucho cuidado con la pronunciación. Otra vez, alma gemela. ¿Y cómo sería la frase, você es mi alma gemela? En español sería así, tú eres mi alma gemela. Otra vez, tú eres mi alma gemela. Anota la frase y practica. Para más chicas como esa, curte el video y me sigue. No final de un documento, en portugués, você escribe atenciosamente. ¿Cómo decir atenciosamente en español? En español tú vas a decirlo así, atentamente. Otra vez, atentamente. Anota eso que es muy importante. ¿Cómo sería en español la siguiente frase? Eso no fue una buena idea. Muy fácil, você va a decir así. Eso no fue una buena idea. Otra vez, cuidado con la pronunciación. Eso no fue una buena idea. Ahora dilo todo junto. Eso no fue una buena idea. Anota la frase. Para más chicas como esa, curte el video y me sigue. ¿Cómo você diría la siguiente frase? José es el hermano más nuevo. Muy fácil, você va a decir así. José es el hermano menor. José es el hermano menor. No se dice el hermano más nuevo. Eso es un error. Anota la frase y si el video te gustó, curte y me sigue. Como você diz em espanhol a seguinte frase? Não faz sentido o que você está falando. Outra vez. Não faz sentido o que você está falando. Em espanhol eu digo assim. Não tiene sentido lo que estás diciendo. Não tiene sentido lo que estás diciendo. Não se dice no hace sentido. Mucho cuidado con eso. Anota la frase y para más chicas como esa, curte el video y me sigue. ¿Cómo decir en español? Toma mucho cuidado. Muy fácil. Você va a decir así. Ten mucho cuidado. Otra vez. Ten mucho cuidado. Anota la frase que es importante. ¿Cómo decir en español? El copo está medio cheio o medio vacío. Muy fácil. Você va a decir así. El vaso está medio lleno. O el vaso está medio vacío. Anota esa chica. Él ficou vermelho de vergonha.
Ele ficou vermelho de vergonha. Como dizer isso em espanhol? Muito fácil. Ele se puso rojo de vergüenza. Outra vez. Ele se puso rojo de vergüenza. Anota essa frase. En español, a las personas que saben de todos los asuntos y si gaban jisu, decimos en español que son sábelotodos. La palabra sábelotodo es una persona que dice que sabe mucho, que opina mucho y que hace alarde de todo lo que sabe. Entonces, ser un sábelotodo no es bueno. En la frase, Jorge es un sábelotodo, quiere decir que Jorge es una persona antipática porque cree que sabe mucho. Fuimos a la fiesta y lo pasamos muy bien. Fuimos a la fiesta y lo pasamos muy bien. Quiere decir que fuimos a la fiesta y nos divertimos. Observa, lo pasé bien. Significa me divertí. Lo pasamos bien, nos divertimos. Anota eso que es importante. ¿Cómo diría la siguiente frase? Ana es una buena arquitecta. Ana es una buena arquitecta. En español va a ficar así. Ana, mucho cuidado porque no es Ana, es Ana. Ana es una buena arquitecta. Ecta. Ana es una buena arquitecta. Anota la frase y practícala. Para más chicas como esa, curte el video y me sigue. Achei muy extraño. ¿Cómo decir eso en español? Muy fácil. Anota ahí. Me pareció muy raro. Otra vez. Me pareció muy raro. Para más dicas como essa, curte o vídeo e me segue. Como você diria em espanhol a seguinte frase? Achei o que estava procurando. Achei o que estava procurando. Em espanhol seria assim: Encontré lo que estaba buscando. Outra vez: Encontré lo que estaba buscando. Anota a frase. Para mais dicas como essa, curte o vídeo e me segue. Como você diria em espanhol a seguinte frase? Aconteça o que acontecer. Muito fácil, você vai dizer assim: Pase lo que pase. Muito fácil. Outra vez: Pase lo que pase. Anota a frase no teu caderno. Para mais dicas como essa, é só curtir o vídeo e me segue. Como dizer em espanhol a seguinte frase? Temos que ajudar o próximo. Temos que ajudar o próximo. Muito fácil, você vai dizer assim: Tenemos que ajudar al prójimo. Outra vez. Tenemos que ayudar al prójimo. Anota la frase. Para más dicas, curte el video y me sigue. ¿Sabe la expresión en portugués antes tarde do que nunca? ¿Cómo sería en español? En español es parecido, mas tiene una diferencia. Es mejor tarde que nunca. Otra vez, mejor tarde que nunca. Anota la frase en tu caderno. Para más dicas como esa, curte el video y me sigue. Tengo que trabajar. Tengo que trabajar. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Cuidado con la pronuncia de estas palabras. Chico y chica, que significa garoto y garota. Chico, no es tico ni tica, es chico y chica, practica eso. Dica rápida de español. No diga negro y blanco. Cuando tú hablas de estos colores, primero siempre se dice el blanco y después el negro. Por ejemplo, María tiene una colección de fotos en blanco y negro y no negro y blanco. Anota eso que es muy importante. Para más dicas, se inscribe en el canal. ¿Cómo sería la siguiente frase en español? Lucas es ingeniero, mas no ejerce la profesión. Lucas es ingeniero, mas no ejerce la profesión. La frase ficaría así: Lucas es ingeniero. Cuidado con la pronunciación de esa palabra. Lucas es ingeniero, pero no ejerce la profesión. Lucas es ingeniero, pero no ejerce la profesión. Anota esa frase y practica la pronunciación. Para más chicas como esa, curte el video y me sigue. Hasta mañana.
Hasta mañana. No puedo ir. No puedo ir. Me despierto temprano. Me despierto temprano. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo sueño. Tengo sueño. Como dizer em espanhol a seguinte frase? Fala direito. Se você pensa que a frase correta seria habla derecho, está errado. A forma certa é a seguinte: habla bien. Repito: habla bien. Anota a frase. Para mais dicas, curte o vídeo e me segue. Dica rápida, se você está falando espanhol com um nativo e você não está entendendo porque você pensa que o nativo está falando muito rápido, você vai dizer o seguinte para ele: Puedes hablar más despacio, por favor? Outra vez, Puedes hablar más despacio, por favor? Anota a frase que vai ser bastante útil. Cansado de cursos fracos de espanhol? Convido você a conhecer meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo. Dica rápida de espanhol. Não confunda essas duas palavras. A palavra taça com S e taça com Z. Taça com S significa taxa. Taxa. Por exemplo, el banco está cobrando tasas altíssimas. E a palavra taça com Z, com Z, significa xícara. Quiero uma taça de café. Para mais dicas como essa, se inscreve no canal. Como você diz em espanhol a seguinte frase? Não faz sentido o que você está falando. Outra vez. Não faz sentido o que você está falando. Em espanhol eu digo assim: No tiene sentido lo que estás diciendo. No tiene sentido lo que estás diciendo. No se dice no hace sentido. Mucho cuidado con eso. Anota la frase y para más chicas como esa, curte el video y me segue. Como decir en español no fue a mi intención? Muy fácil. Você tem que dizer assim: No fue mi intención. Dilo otra vez. No fue mi intención. Para más dicas como esa, curte el vídeo y me segue. Aprender palabras soltas en español es perda de tiempo. Es mejor aprender frases. Si você tem que memorizar, si você tem que decorar, que sejam frases. Por ejemplo, si você aprendeu que copo se dice en español vaso, entonces es mejor que tú aprendas una frase con la palabra vaso. Por ejemplo, quiero un vaso de agua. Quiero un vaso de agua. Aprende frases y no únicamente palabras sueltas. Como eu diria en español la siguiente frase: No quiero ver você. Muito fácil, anota ahí. No quiero verte. Otra vez, no quiero verte. Para más dicas como esa, curte el vídeo y me segue. Você tem que estudar por bem ou por mal. Como dizer isso em espanhol? Muito fácil, você vai dizer assim: Tienes que estudiar por las buenas o por las malas. Outra vez. Tienes que estudiar por las buenas o por las malas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Como você diria em espanhol a seguinte frase? Quando você quiser e onde você quiser. Muito fácil, você vai dizer assim, anota aí. Quando quieras e donde quieras. Outra vez,
cuando quieras y donde quieras. Anota a frase. Para más dicas como esa, curte el video y me sigue. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo decir en español? María escorregó y quebró el brazo. María escorregó y quebró el brazo. Yo voy a decir así. María se resbaló y se rompió el brazo. Otra vez. María se resbaló y se rompió el brazo. Dilo con más naturalidad. María se resbaló y se rompió el brazo. Anota la frase. Para más dicas como esa, curte el video y me sigue. Eu quero un cafezinho. ¿Cómo você diría eso en español? Você tem que saber. Você vai dizer así. Quiero un cafecito. Otra vez. Quiero un cafecito. Anota eso y practica. Dica rápida de español. ¿Cómo decir en español por vía das dúvidas? Muy fácil. Se dice así. Por si acaso. Por si acaso. Por ejemplo, tienes que aprender español. Por si acaso. Para más dicas como esa, se inscribe en el canal. Dica rápida de español. Como yo digo en español la siguiente frase. Seja você mesmo. O seja você mesma. En español digo así. Sé tú mismo. O sé tú misma. Anota a frase. Para más dicas como esa, curte el video y me sigue. Como você diria em espanhol a seguinte frase? Te desejo boa sorte. Te desejo boa sorte. Muito fácil. Anota aí. Te deseo buena suerte. Te deseo buena suerte. Repite. Te deseo buena suerte. Para mais dicas como essa, curte o vídeo e me segue. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tengo sed. Tengo sed. ¿Cómo decir en español la siguiente frase? Es un buen sinal. Bueno, en primer lugar, la palabra sinal es una palabra femenina en español. Entonces la frase sería así. Es una buena señal. Otra vez. Es una buena señal. Para más dicas como esa, curte el video y me sigue. Cuidado, no diga una partida de fútbol. Está mal. Se dice un partido de fútbol. La palabra partido, palabra masculina. Un partido de fútbol. Anota frase. Para más dicas como esa, curte el video y me sigue. Dica rápida de espanhol. Como que eu digo em espanhol a seguinte frase? Você está me ouvindo? Muito fácil. Eu vou dizer assim. Me estás oyendo? Outra vez. Me estás oyendo? Anota a frase que vai te ajudar muito. Ei, você que gosta de videogame, como você diz eu gosto de videogame em espanhol? Aprende essa frase. Me gustan los videojuegos. Otra vez. Me gustan los videojuegos. Anota eso. Dica rápida de español. ¿Cómo decir en español por vía das dúvidas? Muy fácil. Se dice así. Por si acaso. Por si acaso. Por ejemplo. Tienes que aprender español. Por si acaso. Para más dicas como esa, se inscribe en el canal. Como diria em espanhol a seguinte frase? Ele é um renomado jornalista. Ele é um renomado jornalista. Eu vou dizer assim. Él
es un renombrado periodista. Él es un renombrado periodista. Anota la frase y practícala. Para más chicas como esa, curte el video y me sigue. ¿Cómo você diría en español la siguiente frase? Preciso de un advogado. Muy fácil. Você va a decir así: necesito un abogado. Otra vez, necesito un abogado. Repítelo una vez más. Necesito un abogado. Para más chicas como esa, curte el video y me sigue. ¿Se siente frustrado con su español? Te convido a conocer mi curso Español 21. Link en la descripción del video. ¿Sabe cuando você está con pressa y tiene que salir de algún lugar y você dice en portugués, tengo que ir embora? ¿Cómo decir eso? Tengo que ir embora en español. Tú vas a decirlo así: tengo que irme. Ese irme es todo junto. Otra vez, tengo que irme. Entonces, la próxima vez que tú quieras decir, tengo que ir embora, tú vas a decir, tengo que irme. Anota esa frase que es importante. Para más chicos como esa, curte el video y me sigue. ¿Cómo yo digo en español, tengo una reunión, tive una reunión y teré una reunión? Muy fácil, yo voy a decir así: tengo una reunión. Tengo una reunión. Tuve una reunión. Tuve una reunión. Y tendré una reunión. Tendré una reunión. Para más dicas como esa, curte el video y me sigue. ¿Cómo você diría en español la siguiente frase? Faça o que quiser. Faça o que quiser. Muy fácil, você va a decir así: haz lo que quieras. Otra vez, haz lo que quieras. Repítelo una vez más: haz lo que quieras. Anota la frase. Para más dicas como esa, curte el video y me sigue. ¿Cómo decir en español la siguiente frase? Te conheço muito bem. Muy fácil, você va a decir así: te conozco muy bien. Te conozco muy bien. Repite la frase: te conozco muy bien. ¿Cómo você diría en español, no me faça rir? No me faça rir. Muy fácil, você va a decir así: no me hagas reír. Cuidado con la pronunciación, otra vez: no me hagas reír. Ahora dilo todo junto: no me hagas reír. Anota la frase. Para más dicas como esa, curte el video y me sigue. Cuando você chama a atención de una criança, você diz: se comporte. ¿Cómo decir eso en español? Muy fácil, você va a decir así: pórtate bien. Otra vez: pórtate bien. Una vez más, repítelo: pórtate bien. Anota la frase y practícala. Para más dicas como esa, curte el video y me sigue.